¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí, como podéis ver, estamos liados con un coche. Vamos a tener limpiamos la EGR. Pues esos son los tornillos que más trabajo cuesta quitar. Y nosotros vamos a limpiar la GR, y no solo vamos a limpiar la GR, que sino estamos encabezonados en limpiar también el colector de admisión. Ahí va a ir las roscas, esas son donde entra la tubería del gasoil. Esas de ahí se conectan a estas de aquí. Luego estos tubitos que hay por aquí van a echar los inyectores de arriba de la bujía de aquí. Ahí está la bujía de precalentamiento y ahí están los inyectores. Y ahí va el tornillo acá, el tornillo de la punta, el que más trabajo ha costado. Ese lo hemos quitado bien, lo estamos mirando a ver cuánto se queda alguno más. Y ese es el que nos queda. Ese es el más de quitar. Porque como veis, está aquí al lado del sensor ese, y no tenemos la llave para quitar este sensor, así que a ver cómo me la averiguo para quitarlo y para quitar el tornillo. Esto es lo único que nos queda por quitar, para poder sacar ya el colector de admisión y poder limpiarlo. Como podéis ver, aquí también este tubo lo tenía partido y está pasado. Aquí, pues, aquí va la válvula EGR con todo el sistema que lleva, ya la mantenemos quitado para limpiarlo. Y como podéis ver, habéis visto lo que tenemos listo. Así que si vais a limpiar la GR, pues tendré que desmontar más que esta zona de aquí y el tubo que engancha de ahí. Pero nosotros lo queremos hacer mejor y queremos limpiar los colectores de admisión. A ver si somos capaces de sacarlo. Para eso hemos tenido que desmontar medio coche. Así que si lo queréis hacer, prepararos de tiempo un sitio donde podáis hacerlo tranquilamente, con tranquilidad. Y las llaves, ya os digo, vais a tener que buscar la vida aquí de los tornillos. Yo ya me la estoy buscando, llevo aquí desde allá. Ya va, con hoy está el segundo día y todavía queda limpiar. Aquí, como veis, pues tenemos la batería, que hemos tenido que quitar también la parte de arriba. Está el tubo de admisión que va para allá. Esta es la tubería esa negra que he tenido yo de la EGR. Esta es la que podéis ver, que esto como está. Que está buena. Y la vamos a limpiar. Vamos a intentar limpiarla con una pistola que tengo yo de rociar arena, con una arenita muy fina, a ver si miro lo rasparemos todo bien y eso. Y lo tenemos con gasolina y lo que nos salga. Ya el agujero ese grande que hemos visto de los colectores de admisión. Aquí lleva la pieza esta, que va a enganchar ya. Va a enganchar ahí, esa pieza va ahí ya. Y ahí va enganchado. Esta, la EGR está aquí. Y aquí, como podéis ver, la hemos limpiado un poco. Los agujeros estos, tengo que decir que ni se veían. Venía a darle, pero vamos, que todavía no está limpio del todo, solo le quita lo más gordo. Los agujeros eso, para que sepáis, ni se veían siquiera. Así que eso sería uno de los fallos. Esto se ve que le han limpiado la R con un líquido o lo que sea, pero lo de dentro, la tubería y todo eso no se lo han limpiado. Pues eso estaba, lo que pasa que ya le hemos quitado un montón de mierda, no lo habéis visto, pero eso estaba para verlo. Ya habéis visto el tubo cómo está y cómo está la admisión. Y esto, pues también la palometa esta también, de la válvula esta de mariposa, pues la vamos a limpiar con gasolina bien. La vamos a dejar nueva, todo con gasolina. Y bueno, pues ya está. Ahora vamos a seguir limpiando, ya mostraré después cómo voy limpiando.
las cosas y eso y cómo se han quedado. Luego ya pues mostraremos el montaje. Es que no pude mostrar el montaje, el desmontaje, porque no tenía la cámara, ni tenía memoria ni batería. Así que he tenido que grabar hoy por donde iba y por ahí vamos. Todo eso lo que hemos desmontado, ya habéis visto lo que es, que hemos tenido que desmontar. Si queréis limpiar el colector de admisión, ya os digo yo que os queda un rato. Si solo vais a limpiar la válvula ER, que la válvula en sí no se limpia, lo que se limpia es la tubería que va por dentro, porque la válvula, esto que va aquí, cuando lo desmonta, solo lleva una pieza con un muelle que empuja un empujador y eso siempre, casi siempre está limpio. Si está lleno de mierda es porque la goma que tiene no está haciendo nada y se está colando el aire, la suciedad, el aceite y eso. Y lo demás, pues limpiarlo bien todo lo que podáis, ya depende del gusto del consumidor, la hora que os queráis pegar y demás. Ya habéis visto que yo no me he conformado con limpiar solo eso, que si no, vamos, hemos querido limpiar también los colectores de admisión. Limpiaremos también el motor, le cambiaremos el aceite de gasoil, filtro del aceite. El aceite del gasoil, el aceite de motor, el filtro de aceite, filtro de gasoil, y ya pondremos todo esto en condiciones. La correa esta también la tenemos que cambiar, está grieteada y por aquí que nos falta la rejilla esta y demás. Esto también está feísimo, también con poder, ¿eh? Y le han pegado unas veces, se la han cargado y ya lo vamos a tener que pintar y demás. Los faros también, como podéis ver, los faros están fatal, hay que pulirlos. Y bueno, esas son las cosillas que más o menos hay que ir haciendo, ya os lo mostraré. Y bueno, pues vamos a parar un ratillo, un descanso y ahora seguiré. Bueno, chavales, pues ya lo tenemos suelto. Ya nos falta más que quitar el puto tornillo. Todavía nos queda uno que quitar aquí. Cuando consiga quitar este, ya está suelta, como veis. En ese modo. Lo consigue de quitar este. Ahora la hemos quitado, la hemos visto negros para quitarlo, ahora te puedo ponerlo. Ya os digo yo que si intentáis limpiar el colector de admisión como yo, o la valla de ser. Pues esto por lo visto dice que Opel tiene llaves especiales para quitar estas cosas. Yo no lo sé, yo lo he tenido que quitar con mi maletín de toque normal, buscándome la vida, por arriba, por abajo, me he metido por todos lados para buscar las tornillas. Hasta que lo consigue. Ahora el tema cuando ya la quitemos es limpiarla y dejarla toda niquelada. Ahora estáis viendo cómo está. Cómo está todo y luego ya veréis el motor limpio y todo. Ya veréis el cambio. Todo lo que hay ahí y lo que habrá dentro. Meter las manos. Todavía no está. Qué cabrón. El tornillo que hay ahí. Ahí va ahí. Está todo de quitar el tornillo ese. Que me ha costado la misma vida. Poco malo le comemos la cabeza y todo. Cuando lo metamos tendremos que meterlo con el tornillo, porque si no, no lo vamos a ver y no lo vamos a dejar. Bueno, lo voy a parar y ahora ya sigo, porque no sale. Pues ya parece que ha soltado y no podéis ver. Lo tenemos el filtro detrás.
se va, tío. No, tampoco la sale. Vaya cabrones los de hombre. Tanto desmontarlo ya resulta. Vamos a tener que quitar un módulo de este del aceite. No sé cuántos tornillos lleva esto. Yo creo que lleva esos dos. Vaya puta. Ya que no teníamos listo. Bueno chicos, por seguir el vídeo a ver si tengo que seguir escuchando cosas. Bueno chaval, ya hemos descubierto cómo sacarlo. Para sacarlo hemos tenido que quitar esto. El conducto ese. Voy tirando de aquí ya. Tachán. Un tornillo. Esperemos que luego atanque, que lo coja aire. Luego dejaremos un rato abajo el contacto de agua para que se llene de gasoil. No se me va a tapar. Chavales, pues ya hemos conseguido sacarlo. Aquí como podéis ver lo hemos puesto ahí. Lo que estamos haciendo ahora es intentar separarlo de ahí para poder limpiarlo bien. Hacerlo para sacar las dos piezas. Lo que pasa es que lo habían unido con Nural, no sé si ahí llevará una junta. Si no, otra podría ser. O porque no sé si tengo por ahí Nural. A ver si tenemos, que no tendría que agenciarme uno. Y para despegarlo, pues estoy haciéndolo con esto, con la espátula, pidiendo fuerza. Como podéis ver, voy a despegar y ahora ya muestro cómo ha quedado. Mira,
pues ya la hemos conseguido reparar. Ahí mira, me puedo ayudar. Tenemos aquí la cara santa. El coche tiene 120.000 kilómetros, esto nunca se ha limpiado, así que podéis ver cómo queda el colector de admisión después de 120.000 kilómetros. Vamos a dejar aquí para empezar ahora a limpiarlo. Ahí tenemos todas las otras piezas, la EGR y la válvula de mariposa. Y aquí voy a enseñar lo otro como está. Aquí sí, de verdad hay bastante mierda, como podéis ver. Esto le va a venir un limpiadito. Le va a venir de perla porque habéis visto cómo está. Madre mía. Voy a dar un poco con el dedo para que veáis lo que había ahí metido. Si esto se mete dentro del motor, adiós, porque caería al depósito de aceite y se podría hacer una pasta y atrancarnos el filtro del aceite por donde chupa el aceite el coche, una perilla que lleva, y unos conductos también por donde engrasa el turbo y demás. Y si eso se os mete por ahí, despediros de coche. Así que esto ya estáis viendo cómo está, y ya veréis luego cómo lo vamos a dejar. Con un buen limpiadito, con gasolina, cepillito y mucha paciencia, lo vamos a dejar guay. Bueno, esperemos que no sea muy complicado. Yo creo que sí, que se quedará bien, se quedará por lo menos aceptable. Y este igual, ya lo estáis viendo. Y bueno, ya está, ahora vamos a empezar a limpiar. Mostraré un poquillo cómo lo voy limpiando y ya vemos luego cómo queda. Bueno, hasta el siguiente vídeo.